Despertemos, llega Cristo, ven Señor, acudamos a su encuentro, ven Señor. La iglesia espera tu venida, ven Señor, y llena de alegría canta, ven Señor. Despertemos, llega Cristo, ven Señor, acudamos a su encuentro, ven Señor. Imagen de la luz eterna, ven Señor, a iluminar nuestras tinieblas, ven Señor. Despertemos, llega Cristo, ven Señor, acudamos a su encuentro, ven Señor. En esta misa, queridos hermanos, vamos a tener presente la acción de gracias de Eliana, Elisa, Pedro, Rubén, Daniel y Sonia Terlota. Peticiones de Mirta, Inés, Sara y familia, Noemí y Padre Lucas. Peticiones de salud de Malenita, Juan, Héctor, Adrián, Carmen, Nieves, Noemí, Miriam, Juan, Jorge Ramírez, Estefanía, Gianella, Saturnina, Juan, Lilian, Rosana, Patricio, Mariano, familia Ramírez, Ana Verón, padre Toto, hermana Luciana. Peticiones de trabajo de Carlos y de Sergio. Y también vamos a tener presente a nuestros hermanos difuntos, Ángela, Blanca y Epifanio, Laurentina, Adela, Jacinto, Pablo, Lucho, Teófila, Pablo Viegas, Rubén, Gustavo, Dora, Jorge, Anita, Elisa, Horacio, Rubén, Joaquín, Elena, Mina, en su séptimo aniversario de fallecido. Y también vamos a tener presente a todas las personas que ustedes vayan poniendo en el Facebook y el YouTube como petición para rezar por esas personas o por peticiones particulares que hoy traigamos y que pongamos aquí en el altar todos nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la salvación que está cerca de nosotros porque llega a Cristo nos haga crecer en la esperanza que no defrauda y esté ahora y siempre con ustedes y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy la Iglesia nos ofrece la posibilidad de rezar, de celebrar la memoria de San Juan Diego, esta persona nativa del Tepeyac en México, a quien se le apareció la Virgen bajo la advocación que después tomó de Nuestra Señora de Guadalupe, y que para testificar esa aparición estampó su imagen en la tilma de San Juan Diego, que vivió entre los años 1474 y 1548. Como nativo del lugar, fue una persona humilde, con una gran fuerza religiosa, y que lo llevó a dejar su casa, su tierra, para vivir al lado de la ermita que se construyó de la Virgen de Guadalupe, y que a pedido de ella después se construyó la iglesia
que hoy es lugar de millones y millones de personas de todas partes del mundo que van en peregrinación. Acordémonos de esta frase que le dirigió la Virgen a San Juan Diego en los momentos de dificultad, de incertidumbre, cuando no le creían que la imagen que la Virgen se le había aparecido. Ella le dirigió estas palabras: no estoy yo aquí, que soy tu madre. Y esta frase, entonces, queridos hermanos de la Virgen, sintámonos también que nos dirige a nosotros en estos tiempos tan difíciles que nos toca vivir, de la pandemia. No estoy yo aquí, que soy tu madre. Ayer celebrábamos la fiesta de Inmaculada Concepción, el sábado, a Nuestra Señora de Guadalupe. Entre estos días tan hermosos dedicados a la Virgen, sintamos esto: no estoy yo aquí, que soy tu madre. Y entonces, queridos hermanos, vivamos con intensidad esta celebración en la memoria de San Juan Diego. Y pidámosle que Él interceda por todos nosotros. Y ahora, queridos hermanos, nos ponemos en la presencia del Señor y nos reconocemos pecadores, pidiéndole desde lo más profundo de nuestro corazón perdón por todos nuestros pecados. Tú que vienes a visitar a tu pueblo con la paz, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que vienes a salvar lo que está perdido, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que vienes a crear un mundo nuevo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios, Padre lleno de ternura, tenga piedad de todos nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que manifestaste el amor de la Santísima Virgen María hacia tu pueblo por medio de San Juan Diego, concédenos por su intercesión que, dóciles al mensaje de nuestra Madre de Guadalupe, nos esforcemos en cumplir siempre tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Dice el Santo: ¿a quién me van a asemejar para que yo me iguale a él? Levanten los ojos a lo alto y miren. ¿Quién creó todos estos astros? El que hace salir a su ejército uno por uno y los llama a todos por su nombre. Su vigor es tan grande, tan firme su fuerza, que no falta ni uno solo. ¿Por qué dices, Jacob, y lo repites tú, Israel? Al Señor se le oculta mi camino y mi derecho pasa desapercibido a mi Dios. ¿No lo sabes acaso? ¿Nunca lo has escuchado? El Señor es un Dios eterno, Él crea los confines de la tierra, no se fatiga ni se agota, su inteligencia es inescrutable. Él fortalece al que está fatigado y acrecienta la fuerza del que no tiene vigor. Los jóvenes se fatigan y se agotan. Los muchachos tropiezan y caen, pero los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, despliegan alas como las águilas, corren y no se agotan, avanzan y no se fatigan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y nunca olvides sus beneficios.
Bendice, alma mía, al Señor. Él perdona todas tus culpas y sana todas tus dolencias, rescata tu vida del sepulcro, te corona de amor y de ternura. Bendice, alma mía, al Señor. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. Bendice, alma mía, al Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor viene a salvar a su pueblo, felices los preparados para salir a su encuentro. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús tomó la palabra y dijo: Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos recorriendo esta segunda semana del Adviento, por lo tanto, siempre tenemos que mirar la palabra de Dios de acuerdo al tiempo litúrgico que estamos viviendo. Y en este tiempo del Adviento, tiempo de esperanza por excelencia y de preparación, hoy Jesús con ternura y compasión nos dice: Vengan a mí, dirigiéndose a los cansados y agobiados, a los que no pueden encontrar el sentido a sus vidas porque tienen demasiadas preocupaciones. Vengan a mí. Nos invita a salir al encuentro de Él, como en el Adviento, como en este tiempo que estamos viviendo, pero también Él sabemos que sale al encuentro de nosotros. Y este vengan a mí debe resonar hasta el final de nuestras vidas, en ese Adviento permanente que vamos viviendo como peregrinos aquí en la tierra, hasta que volvamos a encontrarnos ya definitivamente con el Señor en su venida gloriosa y definitiva. Y Jesús, en el Evangelio que acabamos de proclamar, nos ofrece descanso y alivio para todos los que estamos agobiados en medio de las duras pruebas de la vida, prueba que hoy se hace especialmente de una manera muy concreta. Necesitamos ese alivio, ese descanso frente al agobio de la pandemia, queridos hermanos. Y este ofrecimiento de Jesús lo hace a través de dos caminos. El primero es compartir el peso con Él en medio de nuestros cansancios. Con Jesús entonces, queridos hermanos, por eso nos invita a ir a Él, con Jesús entonces podemos atravesar todos nuestros cansancios. Y el segundo camino es cargando
su propia cruz, porque llevando la cruz del Señor con él, entonces su yugo es liviano y su carga ligera, como nos dice en el Evangelio. Esa carga es llevadera y liviana, y si nos parece imposible, y muchas veces en estos días sentimos que se nos hace casi imposible, podemos pedirle la gracia para que sea posible. Y es lo que estamos pidiendo todos los días, que podamos llevar estas cargas de nuestra vida, este tiempo que nos toca vivir, y aunque nos parezca imposible, sabemos que para Dios todo es posible. Y también, queridos hermanos, Él nos invita a ser pacientes y humildes de corazón. Y ahí tenemos el ejemplo de San Juan Diego, tan paciente para hacer entender a los contemporáneos de su tiempo que la Virgen de Guadalupe se le había aparecido y le daba esos mensajes, fundamentalmente de construir un templo para habitar en medio de su pueblo. Y humilde, porque dedicó toda su vida a mantener y acompañar esa devoción que comenzaba a nacer en México, en el Tepeyac, bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe. Pidámosle hoy entonces, por intercesión de San Juan Diego, a Jesús: Jesús, danos la gracia de unirnos a ti en el dolor y en el cansancio, en especial el dolor y el cansancio que nos provoca esta pandemia. Concédenos que podamos encontrar alivio en tu presencia, sintiendo cómo nuestras angustias se unen a tu pasión en la cruz. Y esto también te lo pedimos con la confianza puesta en nuestra Madre, que nos vuelve a repetir hoy al celebrar la memoria de San Juan Diego: no estoy yo aquí, que soy tu Madre. Confiemos entonces, queridos hermanos, también en nuestra Madre, que hoy en nuestro corazón nos vuelve a decir: no estoy yo aquí, que soy tu Madre. Que así sea, queridos hermanos. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea por siempre, Señor.
Oremos, queridos hermanos, para que este sacrificio que es mío, pero que también es de todos ustedes, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que por esta ofrenda presentada en la conmemoración de San Juan Diego, nos conceda los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Con el testimonio admirable de tus santos, como San Juan Diego, fecundas a tu Iglesia con nueva vitalidad y nos das pruebas evidentes de tu amor. El ejemplo de los santos nos anima y su intercesión nos acompaña siempre para alcanzar el misterio de la salvación. Por eso nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe.
anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro Papa Francisco, con nuestro Arzobispo Mario, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y ahora, queridos hermanos, ponemos aquí en el altar todas las personas difuntas que hemos nombrado al comenzar la misa, también todos los seres queridos difuntos que ustedes vayan poniendo en Facebook y en YouTube, todas las personas que llevamos muy dentro de nuestro corazón, que han partido a la casa del Padre, en especial todos los que han muerto a raíz del coronavirus en todo el mundo y en estas últimas 24 horas. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra Señora de Luján, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego, San Cayetano, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos dirigimos a Dios nuestro Padre, pidiéndole que venga a nosotros tu reino, con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es Jesús, el Salvador del mundo, que vino, que viene y que vendrá. Es el Cordero de Dios que quita todo pecado.
Felices nosotros los invitados hoy a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y ahora, queridos hermanos, hagamos nuestra comunión espiritual con la oración de San Alfonso María de Ligorio. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Señor, a ti clamamos, envíanos tu Salvador. Confiados esperamos tu luz, tu vida y tu amor. Venos, Señor, danos tu paz. Tu pueblo ansioso clama a ti, socórrenos, no tardes más. Recuerda tu promesa y tu deseo de salvar. Inmensa es la tristeza de nuestro peregrinar. Venos, Señor, danos tu paz. Tu pueblo ansioso clama a ti, socórrenos, no tardes más. Oremos. Te rogamos, Padre, que los sacramentos recibidos en la conmemoración de San Juan Diego
santifique nuestro corazón y nuestra mente, de manera que podamos participar de la naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Y ahora nos preparamos para recibir la bendición de Dios, bendición que llegue a todos sus corazones, a todas sus familias, sus seres queridos, sus amigos, sus compañeros de trabajo o de estudio, sobre todo a las personas que ustedes quieren que llegue esta bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Hemos celebrado la misa, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Y ahora, queridos hermanos, miramos a nuestra Madre, que con sus manos juntas reza por nosotros, con su mirada sostiene nuestra esperanza, en especial en este tiempo de Adviento, la esperanza en el Señor que viene. Con su manto sagrado, ella nos protege y nos cuida. Y la saludamos con el saludo del ángel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján ruega por nosotros. San José, en este año dedicado a vos por disposición del Papa Francisco, ruega por nosotros. San Juan Diego, ruega por nosotros. San Cayetano, ruega por nosotros. Virgen de la Esperanza, en nuestra marcha danos tu luz. Queremos ir contigo por el camino que abre la cruz. Madre del pueblo, condúcenos por el camino de salvación. Que en nuestra patria reine la paz, en la justicia y la libertad.